trap room sería la mitad de una sala que tenemos en el piso de arriba. Bueno, voy a ir enseñándoos así por partes. Bueno, pues esta sería mi mesa. Aquí un poquito de spoiler de mi próximo proyecto, como veis. Esta es la pinza donde pongo el móvil cuando grabo mis proyectos, los vídeos de YouTube. Luego aquí tendríamos la zona como, bueno, con cosas más de escritorio, unos cuantos papeles en sucio, por si tengo que apuntar alguna cosa. Luego el artilugio este para poner los lápices, los rotuladores, bolígrafos, bueno, todo esto de escritura. Es que me parece muy práctico porque es en vertical y eso no ocupa tanto espacio. Y bueno, aquí una bandeja de estas de metacrilato, pues para poner los clips, las pinzas, el washi tape. Bueno, siempre va bien. Aquí estos son los sellos de madera que me gustan mucho. No los encuentro tan prácticos como los de fotopolímero, pero para decorar la verdad es que son preciosos. Y bueno, también aquí en la zona de escritorio me he puesto una cesta de esas que pensé que, como en este lado de la mesa, pues casi no trabajo, pues pensé que no me iban a molestar estas barras aquí. Entonces, pues bueno, es como tener un cajón aquí abajo porque la mesa no tiene cajones. Y luego me compré otro cajón adhesivo, que como veis va muy bien, porque bueno, como os digo, la mesa no tiene cajones. Luego aquí tengo una pizarra donde, bueno, me va muy bien para apuntar al momento si tengo alguna idea o para dibujarme la estructura del álbum que vaya a hacer, por ejemplo, apuntar las medidas y tal. Luego aquí tengo un cuadro que lo hice yo. Con unos troqueles de Lora Bailora, del set escritorio, pues como veis, troquelé varios de ellos, que ya tiene unos añitos este cuadro, y bueno, pues lo enmarqué porque me hizo gracia cómo quedaba. Bueno, luego aquí tengo la zona de carrito, scrapero, pues bueno, la parte superior tengo una cajita de estas de IKEA, creo que es la caja bariera, y bueno, aquí tendría todo lo que son adhesivos. Las cintas de doble cara, el foam, el rolón este también de cinta de doble cara, la de cartonaje, la de copiel, el block, el nubo. Bueno, aquí todo el surtido de pegamentos. Luego aquí tendría pues lo de como más mixmediero, que digamos, pues los pinceles, un spray, la paleta esta para presionar la pasta de textura, brochas, bueno, cositas de estas. Luego aquí tengo un par de neceseres de rotuladores. Estos son los Ojojo. La verdad es que estoy muy contenta con ellos porque son punta pincel y van muy bien, la verdad. O sea, no son lo mismo que un Copic, pero hacen bastante bien la función. Luego aquí tengo, bueno, como un popurrí de varias marcas de rotuladores. Tengo, como veis, algún Copic, los de Tiger, alguno de AliExpress, otro Copic. Bueno, aquí un poquito de todo. Luego aquí tengo un cubilete de estos de IKEA también. Bueno, tengo dos. Este es el otro cubilete, que es donde tengo lo que uso continuamente cuando estoy scrapeando. Es decir, las tijeras, el cúter, las tijeras de adhesivos, las tijeras de precisión, unas pinzas para quitar la cinta de doble cara, la plegadera de teflón. Bueno, ¿qué más? Pues aquí al ladito mío también tengo siempre en la segunda bandeja de la. A ver, voy a quitar esto para que lo veáis mejor. En la segunda bandeja del carrito tengo siempre la cizalla y plegadera y la mini guillotina, porque es algo que uso continuamente para cortar papeles y entonces me va muy bien porque me giro y al momento puedo coger esto. Y bueno, estas son unas latitas donde aquí tengo varios sillitos. Estos son blancos, los otros están pintados. Bueno, luego aquí tengo unas cajitas donde tengo puntillas de estas que compro en Teddy. ¿Vale? Que me van muy bien. Están en blanco, en beige.
Y luego aquí, más atrás, tengo otra cajita con las gomas. Goma blanca, goma de esta turquesa y me parecía tener una negra también. Sí, negra y plateada. Bueno, aquí tengo más sillitos o cositas troqueladas, no me acuerdo. Y aquí la herramienta está de esquinas. Y la herramienta en T para la encuadernación también. Bueno, y luego aquí debajo de las cizallas tengo, lo tengo aquí más abajo porque esto no lo utilizo mucho, bueno, pues todas las tintas, la Versamar para hacer embossing, la negra, otra tinta negra, aquí tengo una blanca de Station. Luego aquí, bueno, pues sería todo lo de estampar, sellitos, ¿vale? El base de metacrilato, la gamuza de limpiarlo, la base de estampación. Bueno, ya sabéis, todo lo de los sellitos. Luego vamos al piso de abajo del carrito y tengo aquí también, bueno, pues cositas que uso bastante. La Crocodile, que no podía faltar. Luego aquí tengo una cajita con botecitos de purpurina. Como son cosas pequeñitas, pues por eso lo pongo en una cajita. Luego aquí utilicé una caja de zapatos como divisor. Y en ella pues tengo la pistola de calor para hacer embossing, algún cordel, unos imanes de mi tienda de arte que voy a usar próximamente, ya lo veréis. Luego una troqueladora de estas en forma de galleta, de palanca. Una bandeja para recoger los polvos de embossing. Y bueno, creo que ya estaría. Ah, sí, luego la Dimo esta para hacer letreros. Bueno, básicamente podría decir que en el carrito tengo lo que uso continuamente para scrapear. Y aquí al ladito tengo la impresora, bueno, pues para imprimir colecciones digitales o cualquier cosa que tenga que imprimir. Y aquí la máquina de coser. Entonces vamos hacia el otro lado y tendríamos aquí el archiconocido mueble Kallax de IKEA. Voy a enseñaros qué tengo en cada sitio. Bueno, empezamos por aquí arriba. Este es un tag que hice con una colección de Laura Ingúz y un sellito digital de los suyos. Siempre me ha gustado mucho y por eso lo tengo aquí. Luego esto que me lo regaló mi amiga María, también scrapera. Su Instagram es biogesscrap, lo dejaré aquí. Luego esto me tocó un sorteo que hizo Ruth Cabrera, Camaliche Scrap. Que bueno, la verdad es que es una preciosidad, es como una cámara Instax. Esto me tocó en un sorteo de Laura Ingúz, lo he hecho Laura, que también lo guardo con mucho cariño. Esto es una caja de pañuelos, que este ya tiene unos añitos, que lo forré con una técnica de decoupage. Esta es una tarjeta que hice ya hace algún año y bueno, me gustó mucho cómo quedó, le tengo mucho cariño. Este sellito del conejito es de Florileges y luego estos son estrellitas hechas con embossing blanco. Entonces, vamos al primer cubículo de la Kallax. Aquí tendríamos todos los álbumes, o bueno, buena parte de ellos, de los que he ido haciendo. De casi todos tenéis el tutorial en mi canal de YouTube, menos de estos dos porque todavía no tenía el canal cuando los hice. Este os gustó mucho, el de Abril, este también me gustó mucho, que es de la colección Paniculata de Laura Ingúz. Este también es de una colección de Laura, este también, bueno, la verdad es que soy muy fan de Laura Ingúz, como veis. Y bueno, pues por aquí atrás tengo más álbumes todavía. También tenéis los tutoriales en mi canal. Os acordaréis de esta libretita, la libreta con encuadernación japonesa, la libreta en forma de maleta, encuadernada con anillas. Bueno, si lo queréis ver, pues lo tenéis en mi canal. Luego aquí tengo estas bandejas que las compré
en IKEA. Que veis, son extraíbles, van muy bien. Voy a enseñaros lo que tengo por aquí. Esta es la colección Summer Splash, que bueno, tengo pendiente de utilizarla, que me parece muy chula. Aquí en esta bandeja básicamente tengo pues vellums, acetatos, alguna tela para encuadernar. Y bueno, eso, más que nada vellums, bastantes vellums. Vamos a la segunda bandeja y aquí tengo colecciones de florileges. Esta es la de Yellow, que me gustó mucho, que compré, bueno, pues la colección esta, algún papel suelto, los vellums también de Yellow, luego los básicos de la colección también. Bueno, me gusta mucho florileges. Luego aquí tengo colecciones de scrap. Son más viejecitas, pero bueno, que me siguen gustando igual. Luego tengo otra aquí, que es como de papeles marmoleados. Luego en la bandeja de aquí tengo la colección Ojalá de Coco Loco, que todavía tengo pendiente de utilizar. Y alguna colección más que tengo para estrenar. Como por ejemplo la de Aida. Esta de Vive la Vida, de Duna On. Una de Rita Rita. Bueno, algún día las utilizaré, pero no me da la vida para usarlas todas. Y esta sería la sección Lora by Lora. Aquí tengo lo de la última colección, esto de las hojitas, los die-cuts. Bueno, ya lo visteis en mi unboxing, supongo. Los puffies. Y aquí la colección de Mediterráneo, que todavía me está esperando. Lo sé que hace tiempo que digo que tengo que usarla. Bueno, vamos al tercer cubículo de la Kallax y esta sería la sección sellos, ¿vale? Aquí en esta primera caja tengo lo que serían mis sellos favoritos, ¿vale? Pues, bueno, hay un poco de todo, Mintopía, Lora by Lora, Florileges, aquí el sellito este de, ¿veis? Del conejito con el que hice esta tarjeta tan mona. Bueno, La Unfound, Coco Loco, Mama Elephant, tengo bastantes también. Y luego aquí tendría, bueno, los que igual no me gustan tanto, pero que también uso de vez en cuando. Por ejemplo, este es de Teddy, de los gatitos. Bueno, este de aquí, uso bastante el Merry Christmas. Bueno, hay varios, Benito y su mundo. Este le tengo bastante cariño porque este es los primeros que tuve. Bueno, luego esto es de Artemio. Esto no es un sellito, se ha colado aquí, esto es de Teddy. Estas letras tampoco son un sellito. Entonces, vamos al segundo piso de la Kallax. Aquí tengo una cajita de estas de cartón, en las que tengo los pads de papeles de 15x15 centímetros. Bueno, tengo este de American Craft, algunos de Teddy que habéis visto en mis unboxing, Heavy Swap. Bueno, tengo bastantes, más que nada los utilizo para tarjetería. Y luego aquí, si vamos al lado, en esta otra caja de IKEA, pues aquí tengo lo que sería la sección die-cuts. Tengo bastantes die-cuts, me gustan mucho, mucho. Bueno, pues Abril. Estas son figuritas de metacrilato de florileges, que también son una monada. ¿Qué más tengo por aquí? Bueno, die-cuts de Mintopía, de Lora by Lora. Bueno, esto tendría que estar en otra sección, no en los die-cuts, pero bueno, aquí está. Los de Coco Loco. Y aquí atrás tengo algunas telitas, ¿vale? Estas son de Teddy, estas también, que ya las tengo estrenadas. Esta me parece una preciosidad, que la compré en una mercería. Y esta es la de la Aida de Gigi Slap. Bueno, que también tengo pendiente de utilizarla porque es muy bonita. Vale, vamos aquí al lado, ¿vale? Estos divisores son de IKEA, que bueno, que tanto puedes ponerlo así en vertical como en horizontal y quedaría como esto de aquí arriba. Entonces,
Aquí, en este primer divisor, pues tendría los papeles de Canson, ¿vale? Que tanto utilizo como para mix media, como para estampar sellitos, para estructuras de álbumes, ¿vale? Me gusta mucho porque tiene un buen gramaje. Luego aquí tengo cartulinas de estas craft de 12x12 pulgadas. Aquí tengo, bueno, cartulinas de colores básicas, normales y corrientes. Esta es la sección del cartón contracolado. Aquí tengo los de 20x20 y aquí los de 30x30 centímetros, ¿vale? O sea, tengo cartón para rato ahora. Luego aquí tengo cartulina fixo, ¿vale? De 180 gramos, que va muy bien para imprimir colecciones digitales o para hacer las páginas de los álbumes, por ejemplo. Luego en esta carpeta tengo todo de trocitos, de restos de papeles, que bueno, aunque sean pequeñitos, pues también se pueden usar, pues no sé, para troquelar alguna cosa, para hacer algún tirador, bueno. Y luego en esta última sección tengo carpetas, en estas tres carpetas tengo papeles de colecciones digitales imprimidos. Bueno, nos vamos aquí al ladito y bueno, igual algunas de vosotras ya lo podéis identificar. Esto de aquí en blanco es un divisor de estante de cocina de IKEA también, que bueno, es genial para crear otra altura si nos falta un estante. Y bueno, pues como veis, aquí tengo una cajita de estas de mi tienda de arte llena de cintas de estas tan monas. Y bueno, las tengo clasificadas, pues la parte de arriba como colores más rositas y abajo pues los azules, los verdes, el blanco y sí, colores más fríos. Luego aquí en esta caja, que también es de mi tienda de arte, bueno, todas estas de plástico que estáis viendo, bueno, pues tengo cositas de estas pequeñas que, bueno, que he comprado en ferias o alguna o que me han regalado, pues bueno, tengo aquí todas estas cositas pequeñitas para que no se pierdan. Luego aquí tengo las cadenitas estas de bolitas de colores. Como esta caja tiene, es pequeñita, con bastantes divisores, pues me va muy bien para clasificar los colores. Y aquí, bueno, hay un poco de todo, la verdad. Pero bueno, más que nada esto es como a Eva, porque a veces va bien para dar altura, para troquelar alguna cosa. Bueno, y luego en esta caja de aquí lo que tengo son cosas que no le doy mucho uso y bueno, pues por eso lo tengo así un poco más apartado. Cosas que utilizo menos, vaya, pues las herramientas estas de anillas, la pistola de silicona caliente con las barritas, las esquineras estas para hacer cajas. Bueno, son cosas que se utilizan pero menos y que no hace falta tenerlas en el carrito, o al menos yo. Bueno, entonces en esta sección de aquí pues tengo una caja de fresas que la pinté yo misma con pintura blanca y bueno, pues tengo cositas de estas un poco random, pintura de esta del Teddy, esta que tiene purpurina, el spray de las cintas Distress, aquí bolitas de estas, de colores también, cuerdas, algunas bolitas de estas de Navidad. Y aquí, bueno, pues más cuerdas, Baker Twine. Estos son plantillas, y aquí, bueno, compré en Lidl algo así como para hacer enamels, nuevo, como si fueran nuevos drops, pero bueno, no lo utilizo mucho, la verdad. Y luego aquí, algún día tengo que enseñároslo, tengo las infusions, que son súper divertidas de utilizar y queda súper chulo, ¿vale? Que son unos pigmentos que los echas en el papel, pones agua y queda espectacular. Bueno, luego vamos aquí al lado y tengo aquí esta cajita que compré en Teddy, que tengo todo de cosas de costura. Bueno, pues hilos, agujas, hilos de estos más gorditos. Luego aquí tengo una caja de estas de galletas de toda la vida, que aquí tengo las cintas Distress y los potecitos de polvos de embossing.
Aquí mis colores Carandach, que bueno, son lápices de colores acuareables. Y aquí en esta caja me diréis qué tienes aquí. Aquí tengo lentejuelas. Y esta caja de aquí abajo, bueno, no hace falta que la abra porque tengo intentos de proyecto que nunca llegaron a nada. Vale, vamos al lado. Y en el otro cubículo tengo otra caja de estas de IKEA, de las Baviera, pero esta es la más grande. Vale, y aquí tengo, pues bueno, un poco random. Hay figuritas de estas de madera, piezas de estas de metacrilato, este botecito tan mono de Coco Loco con cositas de Navidad. Luego, bueno, pues pegatinas de estas de fieltro, más pegatinas, alfabetos. Esta sería la sección pegatinas más bien. Luego aquí, pues bueno, carpetas con divisores, con papeles de scrap, ¿vale? Es una carpeta de 30x30, como veis. Luego aquí tengo sobres también de 30x30. Con, bueno, alguna colección que tengo empezada. Aquí tengo otra colección. Este está vacío. Y esta carpeta rosa. Aquí tengo todo de colecciones de Laura Ingúz. ¿Vale? Un papel entero y, bueno, algún restito que me ha ido sobrando. Figuras recortadas. Y bueno, si vamos al último piso, aquí tengo, bueno, unas cartulinas básicas de Teddy. Y bueno, dentro de esta caja no son cosas de scrap, son cosas de manualidades, pero no son scrap. Aquí dentro, esta caja de tela también es de IKEA, que me parece muy elegante. Y aquí, bueno, pues tengo un poquito de todo. Dos carpetas que están vacías todavía, pero bueno, ya se llenarán ya. Sobres para enviar cosas o con los que me han enviado alguna cosita, que son muy monos. Luego, bueno, pues cartulinas varias por aquí. Bueno, un poco random todo lo que hay aquí. Pues aquí, nada, hay la caja del ordenador y un par de carpetitas. Bueno, y luego vamos al otro mini Kallax, que esta sería la que le llamo yo la zona de troquelar, ¿vale? Pero primero os enseño esto de aquí. Es un archivador de IKEA también, que bueno, sí, normalmente sería para poner revistas, papeles, bueno, pero como yo no tenía dónde poner estas telas tan grandes, pues pensé que era buena manera pues para archivarlas. Este es un cuadro de Leroy Merlin que me parece muy mono. Y entonces aquí tengo la troqueladora, ¿vale? La Big Shot Foldaway. Y tengo aquí al lado este platito tan mono que lo que hago, bueno, pues cuando voy troquelando me gusta dejarlo aquí en el platito y luego me lo llevo a mi mesa. ¿Vale? Entonces aquí, en este cubículo de abajo tendría lo que son los troqueles. ¿Vale? Otra caja de estas Baviera de IKEA. Tengo aquí todos los troqueles colocaditos. Vale, algunos los tengo en láminas de estas imantadas, pero como no tengo suficientes, pues bueno, algunos van en sobrecitos y ya está, sin la lámina. Aquí al lado tengo troqueles más grandes que no me caben en la caja. Pues por ejemplo, esta caja de Lora Bailora, este de las florecitas, el de las maletas de Mintopía. Bueno, si queréis que os enseñe un día mi colección de troqueles, me lo dejáis en comentarios y os grabo un vídeo, ¿vale? Luego aquí tengo la troqueladora Sidekick, la pequeñita. Bueno, pues con sus láminas de metacrilato. Y bueno, aquí también tengo las bases de la troqueladora grande. En este primer cubículo tengo una caja que hice yo, que también tenéis el tutorial en mi canal de YouTube si queréis verlo, ¿vale? Con cositas que he ido haciendo. Y luego en la caja esta de aquí abajo, pues tengo pues lo que serían repuestos de cosas.
¿Vale? Pues por ejemplo, cinta de doble cara, los cepillos estos de entintar. Sería la despensa, para que me entendáis. ¿Vale? Y luego en esta caja de aquí, que la compré en mi tienda de arte, la verdad es que la uso mucho. Y bueno, como es 30x30, me va muy bien porque pongo los papeles que estoy utilizando mientras estoy haciendo un proyecto de scrap. Es decir, aquí voy guardando la colección que estoy utilizando en ese momento. Y voy y la guardo aquí hasta que vuelva a retomarlo. Y bueno, aquí nada, un par de carpetas normales y corrientes. Aquí abajo tengo, bueno, papeles y cosas que no son de scrap. Y por último, el último cubículo, pues aquí tengo lo que serían las carpetas de embossing. Vale, este de Lora by Lora, este también es de Lora, me gusta mucho, de las flores. Estas son de Mintopía, bueno, una plantilla de costura. Luego aquí en esta caja de que iba una colonia, aquí en el principio, aquí en mis inicios del scrap tenía las cintas, lo que os he enseñado antes que tenía en la cajita rosa. Pero llegó un momento que no me cabían. Y ahora allí tengo, como os he enseñado, pues en la cajita de mi tienda de arte tengo las cintas más pequeñas. Y aquí tengo pues lo que serían los rollos de cinta. Así más grandes, ¿veis? Lo que os enseño a veces, que estas las compro en Teddy, pues la azul, la beige. Y la verdad, claro, vosotras no podéis olerlo, pero están perfumadísimas de la caja de colonia. Y por último, esta caja, que la tengo desde hace muchos años. Esta era la primera caja donde metí las cosas cuando empecé en el scrap. Es decir, en esta caja cuando empecé me cabía todo. Y ahora, bueno, ya veis, ya me entendéis de qué va la cosa. Ahora, pues bueno, la utilizo para guardar servilletas de estas para hacer decoupage, algunas cintitas, Berker Twine, así más mono. Bueno, cintas varias. Y bueno, si os ha gustado, dadle a like, escribiendo en el comentario con lo que más os haya gustado y suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo de vuestro interés. Gracias por ver el vídeo. ¡Hasta luego!